En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, mis amigos, Dios abençoe. Hola, mis amigos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Ustedes que me oyen en este momento, que participan ahora, donde quiera que estén, no importa. Dios es grande. Dios es sublime. Es todopoderoso. Es el único que es todopoderoso. Es el único que es omnisciente. Conoce todas las cosas, incluso sus problemas. Y es omnipresente, es decir, está en todos los lugares. No existe ningún ser, ni en el cielo ni en la tierra, que sea omnisciente, omnipotente u omnipresente, sino el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel. Y ese Dios está con usted, en la persona del Espíritu Santo, está ahí junto a usted. Tal vez está sufriendo, gimiendo, padeciendo, tal vez aullando de dolor. Usted ni siquiera sabe cómo llegar a Dios, pero Dios está ahí y solo basta una, por lo menos que sea una pequeña señal de su parte, una señal de fe de su parte hacia Él, y Él cambiará su vida. ¿Y sabe por qué no cambió? Porque faltó la indignación, el elemento llamado indignación. Si no hay indignación, no hay respuesta de Dios. Pero, ¿cómo me voy a indignar contra Dios? Usted puede indignarse contra su situación y apelar a las promesas de Dios. Eso es todo. ¿Es difícil? No, no es difícil. Difícil es que una persona tenga coraje para sacrificar. Porque vea lo que dice el texto sagrado, lo que Dios habla a través del profeta. Presta atención al texto. Él dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Ese invócame en el día de la angustia. Cuando invocamos a Dios en el día de la angustia, no decimos, oh Señor, ten compasión de mí, oh Señor, mira mi situación, ten piedad de mí. No es así. Cuando se invoca a Dios, se lo invoca con indignación, con rabia, con ira, por la situación en la que se está viviendo. Y luego se muestra su palabra. Mira, aquí está escrito. Tú prometiste, invócame, clama a mí y te responderé, y te mostraré cosas grandes y maravillosas. Porque no se trata de méritos, sino de fe. Porque la fe saca de adentro de nuestro pecho un clamor, una indignación contra lo que estamos viviendo, incluso teniendo fe en Dios. ¿De qué sirve tener fe en Dios y no indignarse contra su situación? Tal vez usted diga, pero ¿quién soy yo para manifestar indignación ante Dios y exigirle lo que prometió? Usted es usted, así como yo soy yo, como cualquier ser humano. Ahora, la diferencia es que cuando la persona manifiesta una fe de esa naturaleza, una fe indignada, es obvio que ella expresará la fe
fuerte que toma posesión de aquello que Dios prometió. Jesús dijo eso. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia. No es a base de llanto, ni oración fuerte, no es a través de la oración, de súplicas, de alabanzas, no. El reino de los cielos es tomado con violencia. Usted tiene que esforzarse para poder tomar posesión del reino de los cielos. Indignación es el nombre de esa situación. Indignación es el nombre. Y yo creo que usted debería ponerse en la frente una cinta que diga: soy un indignado, indignado por la situación que estoy viviendo. Si está indignado, muéstrele esa indignación a Dios, porque así va a mostrar fe, confianza, la convicción que está dentro suyo, y Dios honrará su fe. Porque así funciona una relación con Dios. Así es como suceden los milagros, las maravillas de Dios en nuestra vida. Y yo le puedo decir eso a usted, puedo quedarme aquí hablando de infinitas experiencias en las que tuve que indignarme, en las que le presenté a Dios una fe agresiva, petulante, audaz, valiente, y Él me respondió. Mi vida estaba totalmente en el infierno. En lo económico estaba endeudada, debía en todos lados, al punto de llegar a pedir fiado en los vecinos para poderle comer a mis hijos. En lo matrimonio, mi matrimonio estaba totalmente destruido, estábamos separados con mi esposo, vivíamos en la misma casa, pero separados, dormíamos en camas separadas, muchas discusiones verbales y físicas, al punto de lastimarnos físicamente y verbalmente también, muchas humillaciones. En la salud, totalmente destruida, porque también tenía muchos problemas que tenía que hacer con tratamientos que eran incurables. El médico me decía que mi salud no tenía remedio. Tenía un problema de asma crónico y por lo tanto tenía que consumir medicamentos de por vida, lo cual no tenía solución para mí. En lo espiritual estaba totalmente atormentada, con muchos pensamientos de muerte. Nunca tuve el intento, pero sí tenía muchos pensamientos. Veía bultos, sentía que alguien me perseguía, pero veía que no había nada. Cuando me daba vuelta no había nada. Insomnios, no dormía en las noches, muchos dolores de cabeza, al punto de desmayarme en lugares que concurría. Por ahí salía a comprar y me desmayaba, sin saber y el motivo por el cual yo me desmayaba. Mi vida estaba totalmente destruida, vivía en un infierno, en un calvario. Ese calvario me duró durante 10 años. Llegué a la Universal con todos esos problemas. Comencé a participar de las cadenas, empecé a concurrir en las reuniones y empecé a cambiar. Primero cambié en la salud, en la familia. Empezó a transformar toda mi vida, pero había algo que faltaba. Yo sentía un vacío espiritual, porque no me llenaba. Por más que yo tenía las demás cosas, esa parte nunca llenaba con nada. Empecé a edificarme, a alimentarme de las cosas de Dios. Y llegó el gran día. Ese día fue un día muy especial. Un día que, en la vida de una que está buscando llenar ese vacío espiritual, es algo... Es inexplicable, porque la alegría que yo tenía en ese día, yo creo que el mejor regalo que uno puede recibir es recibir el Espíritu Santo. Trato de que ese día nunca se me olvide, porque para mí fue la bendición más grande que Dios me dio, y de ahí en adelante yo afirmé mi pacto con Él, entregué mi vida a Él, y hoy puedo decir que mi vida está totalmente transformada. Ese vacío espiritual que tenía,
se me fue. Hoy puedo decir que estoy llena en todos los sentidos, en todos los ámbitos de mi vida, en lo espiritual, en lo matrimonio, en la salud, en la vida económica. Pero lo más importante, que mi vida espiritual está totalmente llena, completa.